El reino protista, uno de los grandes reinos de la naturaleza, esconde todo un sinfín de organismos y formas de vida de lo más intrigantes y peculiares. Entre los integrantes de este reino se incluyen algas, hongos, protozoos y otros grupos de seres vivos menos comunes y abundantes. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos qué es el reino protista, además de sus características más importantes y su clasificación. ¡Empezamos! ¿Qué es el reino protista? El reino protista apareció como el tercero de los cinco grandes reinos de seres vivos de la naturaleza. Pero, ¿sabes qué incluye este reino exactamente? En él se incluyen todos aquellos organismos eucariotas, unicelulares y pluricelulares con características anatómicas y funcionales intermedias entre las plantas y los animales. Si quieres conocer cuáles son los otros cuatro reinos de la naturaleza, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que aprenderás cuáles son. Los protistas llenan de vida micro y macroscópica muchos de los rincones del planeta, como los ecosistemas de agua dulce y salada, las tierras húmedas e incluso pueden ser parásitos de animales. Estos organismos juegan un papel realmente importante en el funcionamiento de diferentes ecosistemas, así como en el mundo de la medicina, ya que muchos de ellos son los causantes de algunas de las enfermedades más peligrosas que afectan a los seres humanos. ¿Qué tamaño tienen? Su tamaño es muy variable, desde formas microscópicas unicelulares hasta organismos pluricelulares de varios metros de longitud. ¿Cuál es su hábitat? El hábitat de los protistas se encuentra en el aire, aunque pueden desarrollarse en ambientes terrestres húmedos o en el interior de otros organismos. Por tanto, se pueden encontrar en una gran variedad de lugares: suelo, agua dulce, fondo del océano o materia orgánica en descomposición, por ejemplo. ¿Cómo se nutren? Los protistas pueden ser autótrofos o heterótrofos, aunque muchos de ellos pueden presentar al mismo tiempo los dos modos de nutrición. Así, esta es una de las características de los protistas, que son intermedias entre las plantas, que son organismos autótrofos, y los animales, que son organismos heterótrofos. Además, algunos de ellos son parásitos, se introducen en organismos pluricelulares y se alimentan de ellos, causándoles enfermedades. Algunas especies del reino protista han desarrollado la asombrosa capacidad de formar unas estructuras de resistencia en periodos de condiciones desfavorables como la falta de agua y de alimento. Estas estructuras son llamadas quistes y gracias a ellas los protistas logran sobrevivir parando sus funciones metabólicas hasta que lleguen condiciones más favorables para su reproducción y supervivencia. ¿Se mueven? Estos organismos son capaces de moverse y desplazarse realizando movimientos mediante flagelos, por cilios o por pseudópodos. Aunque también existen muchas especies que no tienen movilidad. Muchos de ellos son de vida libre, mientras que otros tienen relaciones simbióticas, pueden ser mutualistas, comensales o parásitos. ¿Cómo se reproducen? La reproducción de los protistas puede ser tanto sexual como asexual. La reproducción sexual se da mediante procesos mitóticos y meióticos, mientras que la asexual se da mediante mitosis, bipartición, gemación o división múltiple. Si estás aprendiendo con este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para saber más sobre biología, ecología y medio ambiente. Clasificación del reino protista. La clasificación de los protistas es una de las más difíciles de la evolución de los seres vivos. A lo largo de la historia, muchos científicos han intentado encontrar una clasificación para el reino protista lo más acertada posible. Actualmente, los protistas se clasifican en los siguientes supergrupos: amebozoos o amebozoa. Se trata de un poblado grupo de amebas y ameboides que se caracterizan por formar pseudópodos con sus citoplasmas. O Primoplantae, engloba principalmente a las algas verdes y rojas más primitivas, precursoras de la vida vegetal en la Tierra. Excavados o excavata, son organismos flagelados de los grupos Euglenozoa y Percolozoa. Estramenopilos o estramenopiles,
En este supergrupo de los protistas encontramos algas de distintos tipos, desde unicelulares o pluricelulares, además de otros protistas parásitos que no tienen clorofila. Alveolados o alveolata. Son organismos acuáticos con y sin clorofila, de vida parásita en algunos casos, pero que presentan, en todo caso, alvéolos corticales. Rizarios o rizaria. Son diferentes organismos de tipo ameboide o flagelado, con o sin clorofila, como amebas filosas o mos mucosos. Opistocontos o opistoconta. Son diversos protistas que se considera que dieron origen a los reinos Animalia y Fungi, y que cuentan con un flagelo posterior que empuja a la célula, haciéndola avanzar por delante. Si has aprendido viendo este vídeo sobre el reino protista, no olvides darnos un buen like y escribir tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima, ecologistas!